José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports. Què tal, com estàs? Todo bien, Adri, buenas tardes. Dia, m'imagino, complicat, el dia després de tancament de mercat i sobretot com va anar, les últimes hores frenètiques, encara que no fos amb fitxatge, a última hora? Bueno, al final te queda un poco, sobre todo también por el tema del partido que siempre pasa, te queda esa adrenalina, esa bajada de tensión ahora de tranquilidad y sobre todo con el tema del mercado, pues eso, pues el tema de descansar en un día que fue muy, muy intenso. Primera hora del matí, quan estem gravant això, quants cafès s'ha fotut ja el José Manzanera després d'una nit que va ser llarga i intensa com la d'ahir? Me cuesta contarlo muchas veces, pero te diría que sin haber ido a correr, creo que dos ya como mínimo, imagínate. I ahir, dels dies que costa de dormir, que a un li dona moltes voltes al partit, al mercat, etc. Ho dic perquè nosaltres només teníem la feina d'explicar-ho i ja ens va costar d'anar a dormir a quarts de quatre de la matinada. En el teu cas, a quina hora va conciliar la son el José Manzanera? Bueno, pues yo creo que me costó bastante porque ya de por sí cuando acaba un partido siempre le das vueltas a las situaciones, a las ocasiones y sobre todo lo que te digo, que lo vivo con mucha tensión, lo vivo con mucho nerviosismo y al final ya el que el cuerpo se relaje después de todo eso, si a eso le sumas el tema del final del mercado, el tema de analizar cómo ha ido el mercado, el que hubieses hecho, el que no has hecho, pues al final lógicamente pues sí que costó acabar de dormirse. La pregunta que tothom es fa des de les 12 de la nit, des de la mitjanit, després hi aprofundim, després parlem del mercat en general, etc. Però per què en els últims dies de mercat el Sabadell no va fitxar? Bueno, yo creo que hay una cosa que con Álvaro se demostró, que al final nosotros no queremos que se alargue tanto en los mercados ni acabar al final firmando jugadores, pero al final estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, estamos muy contentos con el fichaje de Álvaro, que al final queríamos mejorar esa faceta a nivel del gol y sobre todo al final es una situación que nuestro nivel de exigencia para mejorar lo que tenemos es muy muy alto. Entonces al final lo que te hace en un mercado que prácticamente se ha movido muy poquito por el miedo a la situación del COVID, por el miedo a la situación económica, por la falta de recursos de la mayoría de equipos, sobre todo en primera división, que no pueden tener tantos recursos económicos en ese sentido. Al final te hace llegar al último día con situaciones abiertas, con otras que has perdido por el tema de los tiempos, pero al final yo con lo que me quedo es con el nivel de exigencia que nosotros tenemos y con el nivel actual que tenemos en la plantilla, que sinceramente estoy muy contento del equipo que tenemos. Al final, en aquest mercat d'hivern, la plantilla ha canviat amb dos jugadors que han sortit, un cedit, David Estals, al Prat, i l'altre, Jesús Olmo, i com deies, Álvaro Vázquez, l'única incorporació en aquest mercat hivernal. Clar, suposo que si els timings haguessin estat uns altres, ho dic d'una altra manera, si Álvaro hagués arribat potser com ho va fer Stoichkov, si, t'ho dic d'una altra tercera manera, si tot depengués com va passar l'estiu de Víctor Campuzano, que es va acabar tancant ahir, arribant a Gijón, potser la sensació sent la mateixa plantilla seria una altra? Sí, 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 yo pienso que sí. Sí que es verdad que al final es lo que te digo. Nosotros lo que vemos en el día a día nos gusta, lo que vemos en el día a día es que el equipo cada vez está yendo a más. Lógicamente estamos donde estamos y la idea era mejorar ciertas posiciones en el campo que consideramos mejorables, pero sabiendo lo que tenemos. Nosotros tenemos en la mayoría de posiciones una competencia muy muy sana que hace que en el momento en el que estamos actualmente el grupo esté más unido que nunca porque ya se van conociendo todos entre ellos y luego sobre todo al final son situaciones en las que, como te digo, nosotros el nivel de exigencia es tan tan alto y lo que queríamos traer era de un nivel tan tan alto que al final lo que te hace es ir todo en el último momento y para mí es un mercado en el que sale reforzado. O sea, al final nosotros teníamos el déficit de firmar un delantero, hemos conseguido firmar a un delantero que ha venido directamente para jugar, que eso es lo que realmente considerábamos importante, que no tuviese un periodo de adaptación, de recuperación física, de situaciones así, y al final ha venido directamente para entrar en el 11, que es un poco el perfil que buscábamos de todos los jugadores. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, todos teníamos la sensación de que se podía llegar a hacer algo, se intentó hasta el final, el club hizo un esfuerzo por hacerlo hasta el final, pero hay ciertos límites que no se pueden cruzar en ese sentido, y nuestro nivel de exigencia fue muy, muy alto también.
de totes maneres, si tirem 24 hores enrere, si al José Manzanera ahir al matí li preguntem avui què, com es presenta el panorama, suposo que la intenció era tancar algun reforç més, no? Algun jugador que apuntalés la plantilla. És cert que en l'últim dia de mercat tot pot passar i al final preguntar-li a José Manzanera fa 24 hores què havia de passar en el futur més immediat era una incertesa, però entenc que tu ahir et lleves pensant que el Sabadell incorporarà alguna peça. Sí, 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 al final nosotros, como te digo, hemos puesto el nivel muy, muy alto en cuanto a lo que queríamos incorporar, porque al final lo que tenemos en casa nos gusta y tenemos la sensación de que cada día está mucho mejor. Entonces, a partir de ahí es una situación de que tú ya te ciñes a ciertos perfiles de futbolistas, llamémosle Eugeni, que se intentó hasta el último momento, llamémoslo Ramón Aziz, en el que estuvimos hablando con el futbolista, teníamos un acuerdo con el Granada, pero al final es una situación en la que la operación coge unos niveles económicos que ya hay cierto riesgo, incluso el club haciendo un esfuerzo y llegando a un límite muy, muy alto para poder incorporarlo y trasladándoselo así al jugador. El Cartagena hace una sorprendentemente hace una oferta superior en ese sentido y mejora la nuestra bastante más, y al final son situaciones en las que, por la viabilidad del club y siendo responsables como somos, no podemos llegar. Nosotros tenemos operaciones paralelas de las posiciones donde queríamos reforzar, como llámese también Cifu. Cifu al final es un futbolista que nosotros considerábamos ideal para el carril, porque está habituado a jugar en líneas de 5, porque tiene una trayectoria en segunda división muy, muy importante. Pero el Elche al final no consigue firmar un lateral derecho que pueda sustituir a Cifu. Entonces al final es una situación en la que también se te cae. José Antonio Manzanera es una persona súper exigente, el club de por sí marca una exigencia muy, muy alta, y al final son situaciones en las que, si estamos contentos con cómo está evolucionando el equipo, si el ambiente del equipo es muy, muy bueno, no tenemos la necesidad de traer por traer, porque eso lo único que hace es generar situaciones que pueden ocasionar problemas. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, cuando yo me levanto ayer, la sensación es tenemos 3, 4, 5 vías abiertas, y a partir de ahí pensamos que alguna de ellas vamos a cerrar porque son futbolistas que nos pueden dar un salto de calidad. No se da. Bueno, al final nosotros, por tiempos a lo mejor hemos tenido mala suerte en otras situaciones que has dejado aparcadas por apurar en las situaciones que te dan un salto real de calidad. Bueno, como te digo, estoy contento con la plantilla que tenemos, confío mucho en los jugadores que tenemos y que nos han traído hasta aquí, somos los que somos, estamos los que estamos y vamos a pelear por sacarlo y cumplir el objetivo. Pràcticament amb aquesta resposta m'has desmuntat el guió, perquè jo anava allò jugador per jugador i me'ls has posat tot sobre la taula. Si et sembla, anem a pams una mica amb el que tu estaves comentant ara. Primer de tot, Ramón Aziz, que era la primera opció, si no em dius el contrari, jugador de primera divisió, nigerià, del Granada. Al final és una qüestió purament econòmica el que fa que acabi marxant a Cartagena i que no que vingui cap a Sabadell. Totalmente. Yo a las 7 de la tarde tuve una conversación con el futbolista, teníamos el acuerdo cerrado con el Granada. Con el futbolista la verdad es que la conversación fue muy, muy bien, pero al final tanto Elche, que estaba dudando ahí, o Granada, por decirlo así, al final Cartagena estaba a la par un poco con nosotros. Llegó un momento en el que nosotros hicimos un esfuerzo económico muy, muy alto y que al final, como te digo, el club apuró hasta el máximo para hacer el esfuerzo para traer al futbolista. Y al final el Cartagena sale con una mejora de la propuesta inicial que nos sorprende a todos y que al final hace que el futbolista, por un tema económico, decida irse allí. De fet, ara deies tu que el Cartagena us va sorprendre amb la seva proposta. Ha sorprès a tothom, jo crec, no? L'equip departamental, perquè al final una de les tòniques d'aquest mercat és que no s'ha mogut gaire, que és cert que molts equips han fitxat a última hora, però no segurament tot el que volien fer, i en canvi crec que el que s'ha sortit directament d'aquesta normalitat ha estat el Cartagena, ja no només amb tot el que ha incorporat, sinó també amb tot el que ha rescindit o amb les sessions que ha trencat, que tothom es pregunta, que cadascú a casa seva sabrà el que té, no? Però és increïble, amb un control financer tan estricte com és el de la Lliga de Futbol Professional, com carai el Cartagena ha pogut fer tants moviments en aquesta finestra? No sé si tu t'ho expliques. Bueno, al final, lògicament, sí que te paras a pensar, sobretot perquè al final, siendo el último día de mercado, con la cantidad de operaciones que ellos habían hecho y con la cantidad de salidas que ellos habían tenido, al final el control financiero de la Liga no falla, están ahí los números. Yo al final solo conozco los míos, no conozco los de los demás,
pero al final sí que sorprende, porque son situaciones en las que las rescisiones cuentan, las entradas cuentan, todo cuenta prácticamente. Entonces, al final son cosas que yo no tengo explicación. Y me sorprendió en la magnitud que cogió la operación a nivel económico y que, como te digo, y yo creo que lo he dicho desde que estoy aquí, nosotros queremos jugadores que no vengan por una cuestión de dinero. Nosotros queremos jugadores que vengan porque realmente, como por ejemplo Eugeni, yo hablé con él y estaba viendo nuestro partido. Nos conocía Álvaro Vázquez, se vio toda la media vuelta nuestra y íbamos hablando, íbamos comentando, y cuando se fue acercando todo eso, él sabía exactamente cómo jugábamos, qué queríamos y lo que él quería sobre todo aportar al equipo. Entonces, al final, cuando entras en cuestiones puramente económicas y que lo que encima, haciendo nosotros un esfuerzo muy muy grande, no se valora, al final decidimos que no era una situación que a nosotros nos convendría, ni para el club, ni para el equipo, ni en lo deportivo, ni en ningún caso. Vaja, que no es va voler entrar en una subhasta i per tant es va entrar en una segona opció, entenc, en un pla B per entendre'ns, que és el d'Eugeni Valderrama, que no és un perfil idèntic al de Ramon Agís, però amb el qual també es va negociar en el tram final del partit, que això també et preguntaré després, com és això d'un deadline day, un últim dia de mercat, amb futbol a sobre aquí a l'estadi. Però l'operació d'Eugeni, al final, per què no es concreta? A ver, sí que es verdad que ninguna de las tres operaciones, por ejemplo, que estamos comentando ahora, o en específico en el tema del centro del campo, nosotros no marcamos una A, una B, una C, porque en este sentido son operaciones que te dan un salto de calidad de manera diferente, lógicamente, porque son perfiles totalmente diferentes. Pero al final, con el tema de Eugeni, fue una situación en la que nosotros la sensación que teníamos es la que al final ha sido. Al final, Eugeni es un futbolista que le ha costado mucho llegar a Primera División, que él cree que tiene nivel y capacidad para poder jugar en el Huesca. A partir de ahí, cada uno es libre de decidir, y yo lo entiendo perfectamente, porque al final, si le ha costado tanto, y yo lo conozco desde que estaba en el Badalona, y le ha costado tanto llegar a Primera División, es totalmente comprensible. Lógicamente, nuestra parte es la de intentar incorporarlo porque nos hubiese dado otro perfil, una herramienta más al cuerpo técnico y un salto de calidad en una de las posiciones donde queríamos encontrar algo diferente, por decirlo así. Ara vaig amb Cifu, amb el tercer nom que deies abans, però en el moment en el que sabem que Agís no vindrà perquè marxa a Cartagena, que Eugeni no es mourà d'Osca, hi ha algun moment en el que es plantegi la direcció esportiva, José Manzanera, el Sabadell en general, de dir anem per un altre dels que hem estat mirant, encara que no fossin les operacions que teníem més calentes, per entendre'ns, o directament fre de mà perquè no hi havia res realment interessant per dir a última hora acabo lligant això? Como te digo, al final son situaciones totalmente paralelas que se fueron llevando a cabo y hablando y teniendo conversaciones con ellos. El tema de Cifu, la verdad es que si el Elche hubiese firmado en los últimos dos días o en los últimos tres días, a lo mejor se hubiese precipitado todo mucho más, porque al final el futbolista quería jugar y si no tiene ahí una competencia sana con otro y tiene tres o dos por delante, al final no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros cuando recibimos el no de Eugeni, justamente fue un poquito después de acabar el partido, nos sentamos con el cuerpo técnico, lo comentamos con Bruno, director general, lo comentamos con el presi, y lo que teníamos muy muy claro es que no queríamos incorporar por incorporar. Entonces, al final, fue una situación en la que no nos va a dar ese salto de calidad, no nos va a dar esa herramienta más que nos puede venir bien de aquí al final de temporada. Yo te lo digo con la sinceridad, o sea, al final los que nos han traído, la mayoría son los que están, los que han venido están aportando muchísimo y cada vez nos están dando mucho más, y estoy muy contento con lo que tenemos en la plantilla y estoy seguro que van a dar más pasos hacia adelante y que van a subir mucho más el nivel de lo que están dando, porque al final cada partido y cada día están evolucionando mucho más. Quin moment, no, per això, de no sé si dir-li buidor, però al final ahir estàvem en antena nosaltres en el postpartit i dèiem, ostres, ens hem quedat una mica destrempats, no?, entre el 0-0 i que a sobre després a l'última hora no s'aconsegueix un últim fitxatge, dona una sensació així una mica agradolça. A les xarxes socials hi havia també una certa frustració de dir no hem pogut reforçar-nos i se'ns han escapat dos punts contra el Logroñés. En aquell moment en el que us reuniu totes les parts i arribeu a la conclusió que és millor no fitxar, al final és una decisió madura, no?, de dir, doncs, si no millora el que tenim, doncs no ho fem, però també t'ha de deixar la sensació de dir, ostres, tota la feina que portem fent des de fa setmanes, no diré per res, però sí que no ha fructificat. Bueno, al final,
como te digo, nosotros teníamos muy, muy claro lo que queríamos. Al final ha sido un mercado que se ha movido poco, que se ha movido más de lo que pensaba en cuanto a jugadores que ya estaban libres o que estaban en una inactividad. Entonces, al final, eso lo que te hace directamente es que esas opciones a lo mejor que te pueden estar ofreciendo o que te han ido ofreciendo durante el camino, nosotros lo que teníamos muy claro es el nivel de exigencia, el perfil del futbolista que queríamos en cuanto a lo que queríamos reforzar y luego que el que viniese, viniese a sumar directamente, porque no estamos en una situación en la que tengamos un tiempo de adaptación, tengamos un periodo de hacer una pretemporada. Entonces, al final, si ya todo eso se mueve antes, tú apuras a las opciones que te dan ese salto de calidad o que te dan ese perfil diferente que no tenemos, al final son situaciones en las que a última hora aparecieron opciones que coincidían con la posición que quería reforzar, pero, como te digo, nosotros lo que buscábamos era algo que realmente nos diese, algo que realmente nos aportase, algo que realmente viniese para ser diferencial. Tuvimos la mala fortuna de la lesión de Aleix. Por tiempos podíamos haber entrado en opciones para reforzar la línea defensiva a nivel de centrales, que en el momento en el que se da esa lesión no lo podemos hacer. La lesión se comunicó ayer y ya nos dio la sensación el día de antes, porque fue en el entrenamiento prepartido donde él sufre esa lesión y donde ya empezamos con las pruebas, pero que hay que esperar para hacer una resonancia. Movimos cielo y tierra con diferentes opciones y no encontramos lo mismo, no encontramos ninguna que realmente viésemos que nos podía mejorar en ese sentido. Y máxima confianza en lo que tenemos. Cada día estamos mejor, los chicos están trabajando al 100%, y de lo que tengo muy, muy claro es de eso, de que viniese alguien para enturbiar o para generar situaciones no teniendo claro que realmente nos fuese a dar, no merecía la pena. Avui m'estàs tirant noms que tenia previstos de llançar-te, però me'ls estàs avançant, eh? Aleix Coc. De fet, et volia fer un pack Aleix Coc i Néstor Querol, perquè en aquest procés d'observar jugadors, negociar, intentar incorporar, etc., en aquesta finestra hivernal de fitxatges, es lesiona de gravetat per 3-4 mesos Néstor Querol. Ahir coneixíem, com dius, la lesió d'Aleix Coc per un parell de mesos o 3. Això canvia els plans en algun moment? Si José Manzanera diu, si se'm lesiona Néstor i se'm lesiona a última hora més a l'eix, calla que potser no hem de reforçar el mig del camp, sinó que he de canviar tots els plans que tenia en ment. Hi ha un moment de la pel·lícula en el que dius, hem de canviar la posició que hem de reforçar? Bueno, con la lesión de Néstor, lo que teníamos muy muy claro es que, dada la duración que tenía, nosotros confiamos mucho en Néstor, y Néstor es un jugador que se cuida muchísimo, o sea que no iba a ser una situación en la que, si no habían pequeños problemas que no podamos controlar, que no pudiese volver a competir. Y ahí donde teníamos esa doble dualidad, por decirlo así, que ya la comentamos en verano, es que al final Víctor es un futbolista que te puede jugar de extremo y te puede jugar de carril. Como estábamos ahí en la situación con el tema de Cifu o con alguna posición o con algún perfil más para intentar darle otra herramienta al míster, porque Óscar al final te puede jugar de lateral y te puede jugar de central en una línea de tres. Víctor te puede jugar de extremo y te puede jugar incluso hasta como jugó en Tenerife, que jugó como un segundo punta en un 4-4-2. Pues al final es una situación en la que dices, Néstor, no vamos a poder contar con él un tiempo. Tenemos situaciones que ya de por sí queríamos meter ahí un carril, a lo mejor de manera más específica. Vamos a intentar incorporar ese perfil para tener otra herramienta más y que encima sea de un nivel muy alto, para tener la posibilidad de reubicar en la posición de Néstor la doble función que puede tener Víctor, o incluso también nosotros tenemos al final a Aarón, a Eber, Edgar, Álvaro, Stoikov, tenemos mucha gente ahí. Entonces al final es una situación en la que nos lo planteamos, pero nos lo planteamos sabiendo que tenemos ya recursos en el equipo que, cubriendo a lo mejor algo más específico, como teníamos claro, también cubríamos la otra parte. Un altre nom, Antonio Romero, que el propi entrenador, Antonio Hidalgo, ja havia comentat més d'una vegada en roda de premsa que a ell li agrada ser franc amb el futbolista perquè ell també ho havia viscut des de l'altra banda fa relativament poc. Ja ho hem comentat més d'una vegada, que ell coneixia quin era el panorama, quina era la situació i quina era la decisió, si és que al final el mercat precisament s'animava i acabaven venint més d'un jugador, perquè recordem que el Sabadell encara té una llicència lliure, però en el cas que es necessités una segona, doncs havia d'alliberar aquesta fitxa. Com ha quedat el panorama? Com ha quedat la situació d'un Antonio Romero, que ahir, per cert, no va entrar a la convocatòria,
i que entenc que a tots els efectes continua sent un jugador més de la plantilla. Sí, 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 como ya vine diciendo el míster y como yo también dije anteriormente, con Antonio estamos encantados a nivel personal, suma mucho en el grupo, tuvo la mala fortuna de tener esa lesión el año pasado que nos provocó el tema de tener que reforzarnos y al final él suma siempre, ha tenido sus minutos, los minutos que ha tenido ha estado bien. Al final, lógicamente, él sabía desde hace tiempo que en el caso de incorporar dos futbolistas lo que íbamos a necesitar era su ficha. Él estaba preparado para todo ello, él intentó ver un escenario donde fuese más ventajoso para él y al final fue una situación de decir, no se ha dado lo nuestro, no se ha dado lo tuyo, estamos contentos contigo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir compitiendo. El tema de no entrar en convocatorias porque en el entrenamiento el miércoles de la semana pasada tuvo unas pequeñas molestias que no tienen que ir a más, pero al final lo que le hizo es un poco eso de tener que parar un poco porque tuvo molestias en el isquio. I et pregunto pel que dèiem abans, per tot això coincidint a sobre amb un partit dilluns, no? Que ja de per si el Sabadell s'està acostumant a jugar en dilluns, però és que clar, si a sobre és el dilluns que es tanca el mercat a les 9 de la nit, el partit acaba a les 11 i el termini és a la mitjanit, a les 12, per Antonio Romero, pel jugador que havia d'aterrar, tot i que en el seu cas segurament estaria negociant amb més equips que no estaven jugant en aquell moment, però sobretot, com li preguntàvem ahir en roda de premsa, pel cos tècnic i per la direcció esportiva, no em vull ni imaginar el que va ser el teu telèfon, el que va ser la zona interior, els budells d'aquest estadi on estem ara mateix, a la nova Creu Alta, ahir faltant una hora pel tancament del mercat o hora i escaig, perquè al final, clar, no pots centrar-te en el teu cas pel que passa a la gespa, perquè estàs negociant, però a la vegada tens aquell nerviosisme de veure que el teu equip sí que està jugant, està competint. Tu com ho vas gestionar tot això? Com ho vas portar? Crec que és la primera vegada que t'havia passat això, no? D'haver d'estar en un últim dia pendent de dues històries tan diferents. Sí, sí, sí. Al final, quan lo vimos en el calendari, quan lo vimos todo, la verdad es que fue como, hostia, a ver cómo gestionamos esto. Al final nosotros, sobre todo el último mercado en verano, el míster y yo prácticamente estuvimos hablando todo el día. Lo que tenía muy claro es que al final lo más importante era el partido. Dentro de eso ya teníamos hablado desde principio de primera hora de la mañana, desde las 8 de la mañana ya llamé al míster y ya estuvimos hablando de las prioridades, necesidades, oportunidades que podían salir. Marcamos un poco y trazamos un poco la estrategia. Y dentro de eso sí que es verdad que intentamos no hablar, nos tocó hablar al final, pero fue una situación en la que yo estuve viendo el partido con el teléfono, con Bruno muy muy cerca, justo estábamos en la negociación con Ramón, hubieron un par de conversaciones entre Bruno y yo también me tocó salirme en alguna situación, pero la verdad es que estuve intentando estar muy centrado en el partido. Y a partir de ahí sí que es verdad que en el minuto 78 o 79 me tocó irme a hablar y casi celebro, lloré por no marcar la ocasión que tuvimos Juan, que nos hizo un paradón increíble Dani. Al final también es una situación en la que hay que intentar estar en todo, pero intentando también abarcarlo de la mejor forma. Yo creo que lo hicimos muy muy bien, todas las partes, tanto Albert como Dani el financiero, como Bruno, como el presi también, todos. Y al final pues es lo que tú has dicho, te quedas un poco con el sabor ese de decir, teníamos situaciones que podían ser muy interesantes para el club, pero no han podido ser, pero lo importante al final es un poco lo que te digo, nuestro nivel de exigencia es muy alto en el día a día, con la plantilla, con todos nosotros, y si no venía algo para realmente sumar, no merecía la pena. T'esperaves que anés tot tan tard per això? Perquè ha sorprès haver d'arribar fins a gairebé última hora del mercat de fitxatges una altra vegada. Això és pel Covid? Això és perquè des de totes les direccions esportives s'acaba apurant molt per intentar treure el millor rendiment d'una operació? Per què succeeix? Això és una pregunta que tothom es fa, no? Al final, per què el Sabadell, en el cas dels arlequinats, però els aficionats d'altres equips sobre el seu club, per què s'apura tant? Per què s'arriba fins a l'últim dia de mercat amb, entre cometes, la feina per fer? Bueno, yo creo que al final estamos ante un mercado muy, muy complicado por lo que hablamos de la situación del COVID y de la situación económica. Al final la Liga nos comunica en el mes de diciembre aproximadamente que los ingresos que pensábamos tener de taquillas, de abonos y demás se ven reducidos,
porque al final, como han dicho, en principio no tiene pinta de que vaya a entrar público a los estadios. Y al final es una situación en la que cuando hablas y preguntas a clubes de categoría superior o entre nosotros mismos, va a ser como prácticamente un cambio de cromos. O sea, ya no va a valer el tema de, vale, yo te quiero ceder a este chico, te lo cedo y asumo y te ayudo porque el chico quiere ir o porque creo que es el mejor escenario posible, te lo cedo a ti. No, ahora las conversaciones serán, si tú no me cubres a mí todo el salario del futbolista, yo no puedo firmar y entonces no me sale rentable sacar al futbolista. Entonces al final es una situación en la que ya de por sí te cambia el panorama. Si a eso encima le sumas la incertidumbre del COVID, de que estás en un contexto, que estás a gusto, que estás bien, que encima tú personalmente crees que puedes tener la oportunidad de, en una categoría superior como puede ser primera, de competir en esa categoría, de estar en esa categoría, todo lo hace aún mucho más complicado. Yo creo que eso al final ha sido un panorama que ha sido común prácticamente en todas las ligas, en el mercado en general. Y luego, lógicamente, hay situaciones más personales. O sea, pues hay gente que no ha querido salir por que es de allí, hay gente que no ha querido salir por su familia, hay gente que no ha querido salir porque cree que tiene la oportunidad de competir. Pero sobre todo al final, cuando preguntabas por ciertos perfiles de jugadores, la respuesta o la situación era de, si yo no consigo un beneficio económico suficiente para poder firmar un recambio, este futbolista no sale. Entonces, al final es una situación que te cambia prácticamente todo en ese sentido. I acabo preguntant-te pel futur. Evidentment, ahir es negocia perquè encara queda per arribar al límit salarial, per tant, encara hi ha recursos si calgués per fer una última incorporació. Ho dic en singular perquè queda una llicència de la primera plantilla. L'únic és que hauria de ser un jugador agent lliure, que no tingui cap vincle, que no tingui cap contracte amb cap altre club. El mercat en aquest sentit com està? No sé si has arribat a mirar-lo en les poques hores que han passat des que es va tancar a les 12 de la nit la finestra de fitxatges, però hi ha alguna cosa interessant per poder incorporar de jugadors que no tinguin ara mateix cap lligam amb cap club? Pues la verdad es que sí que hemos empezado ya a darle un poco una vuelta. Al final te quedas eso dándole un par de vueltas. Ya hemos recibido un par de ofrecimientos incluso ayer por la noche ya de por sí. Un cop ja passa la mitjanit, o sigui, a les 12:10, ¿ja t'ofereixen un jugador que s'ha quedat lliure? O incluso antes, porque al final te van con la tranquilidad de decirte, no hace falta correr, está libre. Puedes mirarlo, puedes verlo, puedes tenerlo en cuenta y a partir de ahí ya vamos viendo, no tenemos la hora límite. Entonces al final sí que es verdad que hay ofrecimientos, sí que es verdad que se están valorando situaciones, pero también ha sido un mercado que, como te digo, esos jugadores que estaban libres de antes del inicio del mercado ya se han ido colocando, porque al final era un mercado también en el que si el club que pertenece el futbolista no me cede al futbolista porque no puede asumirlo, en esa cesión, por decirlo así, yo me voy a ir a jugadores libres que tengan la necesidad de reivindicarse y que tengan la necesidad de volverse a reenganchar. Entonces, al final son situaciones en las que, a diferencia de otros años, el abanico de opciones que podían haber en ese mercado de jugadores libres solía ser más amplio. Ahora es mucho más reducido porque ya los equipos han avanzado en ese trabajo. Por ejemplo, uno de los últimos fichajes fue Javier Espinosa, que viene de estar 6 meses sin competir desde verano, por decirlo así, que ha firmado en Fuenlabrada. Eso ya te da un indicativo de decir, hostia, es que al final son situaciones que ya se han adelantado por los tiempos y por el perfil de mercado que estaba siendo. Pero lógicamente estamos un poco con el ojo puesto en eso, pero como te digo, con la misma exigencia que tenemos. Al final estamos en un momento en el que llevamos 7 partidos sin perder, las sensaciones del equipo están siendo buenas y que la sensación que me transmite a mí el equipo en el día a día y que estamos viendo todos es que al final hay un ambiente muy bueno para seguir trabajando y para seguir evolucionando y que lo que tenga tiene que venir para sumar, que el club hizo en este final de mercado o en este mercado, porque como te digo y como hemos estado hablando, no nos gusta apurar un esfuerzo por ciertos jugadores y por intentar mejorar lo que ya tenemos, que ya de por sí es bueno. Pero lo que queremos es algo que cuando venga realmente nos vaya a sumar o sea una herramienta diferente a lo que tenemos. Y ya de por sí eso es complicado porque estamos contentos con lo que tenemos. Sé que es parlar per parlar, però a 2 de febrer
Si haguessis de respondre sí o no a creus que el Sabadell acabarà omplint aquesta última fitxa, què diries? Es una pregunta que me falta información, pero como te digo, yo sería más partidario de que no, porque el nivel de exigencia es tan alto que como ya han firmado jugadores que en teoría iban a estar libres en otros clubes porque se ha anticipado todo mucho, con nuestro nivel de exigencia y con la confianza que le tengo a la plantilla, yo creo que no. I l'última, pensant ja de cara a l'aficionat que ahir, per exemple, marxés a dormir amb la sensació de, buf, el que dèiem abans, no? 0-0 contra el Logroñés, ens quedem aquesta setmana a la zona de descens i no hem fitxat el reforç que necessitàvem i a sobre se'ns ha lesionat l'Aleix Coc. Quin missatge envia el director esportiu arlequinat a aquest aficionat de fins i tot d'esperança, d'optimisme de cara al que resta de temporada, aquests últims 19 partits de Lliga? Que somos los que somos, estamos los que estamos, que el barco, el coche, el viaje está en marcha, que queremos que estén lo máximo posible. Sí que es una pena que no estén aquí con nosotros en el campo porque nos darían ese plus que muchas veces a lo mejor nos hace falta. Que estén tranquilos que vamos a trabajar y que vamos a dar el 100% para cumplir el objetivo, que todos somos muy conscientes de lo que nos jugamos y que tengan confianza. Yo viví la salvación de Olot, viví el ascenso y la confianza que Antonio Hidalgo, que Esteve Calzada, que Bruno Valle, que todos tenemos en lo que tenemos es muy, muy alta. Y lo que tenemos que hacer es dar soluciones y no buscar problemas. Entonces, al final es una situación en la que desde las 7:30 de la mañana, es desde las 6:30 de la mañana que viene Bransu, que abre la primera puerta, el club está funcionando, el club está trabajando y que tengan muy, muy claro que nos vamos a dejar todo para cumplir y para conseguir el objetivo. Y que las decisiones que tomamos las tomamos por el bien del Centre Esport Sabadell. Y al final es una situación en la que vamos a sufrir. Una de las frases que me dijeron aquí cuando llegué, son patidors. Si ets del Sabadell, ets un patidor. No te esperabas que fuera tanto por eso. No, pero al final es lo que te digo. Somos conscientes de dónde estamos, somos conscientes de la dificultad. Y hay que confiar, hay que apoyar. Ayer, lógicamente, todos queríamos ganar. Ayer, lógicamente, todos queríamos ver cómo el equipo que apoyamos y el equipo que estamos en el día a día con él consigue algo que realmente fuese ilusionante. Pero para mí lo más ilusionante, y lo digo siempre, no va a venir nadie y nos va a salvar, no va a venir... No, los que estamos... La piña, el equipo que somos los que vamos a sacar esto adelante. Y el que piense lo contrario se está equivocando. Así que lo que pido es eso, confianza, ánimo, creer y a partir de ahí a pelear porque, como digo, igual que ayer queríamos ganar, en Almería, por mucho que fue un empate, queríamos ganar. Y queríamos ganar sí o sí. Entonces, al final, cada partido lo afrontamos para ganar, sea quien sea y contra quien sea. Entonces, al final, es una situación de creer, de confiar i de trabajar de los mínimos detalles como comentamos siempre. Doncs José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports, a vegades les operacions s'acaben arribant a bon port, acaben fructificant, d'altres no, però la feina al final és la mateixa. Gràcies i sort i encerts, que serà segurament la fortuna de tots els arlequinats i al final l'objectiu és compartit per tots. Así es, muchas gracias, Adri.